Tengan todos atención que la historia va a comenzar. El festín. Había una vez una gran mesa y alrededor de ella muchos ricos. Sobre la mesa había mucha comida rica: jitomates guayabas, mm, carne apetitosa, tortillitas recién echadas. Estaban prontos para abrir las ollas y comer cuando uno de ellos gritó, ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Ahí vienen los pobres! ¡Hay que guardar la comida que no se la lleven! ¡Sí, sí, sí! Y taparon las ollas y las metieron debajo de la mesa. Y cuando se acercaron los pobres, diciendo, ¡ay! Ayuda, tenemos mucha hambre, tenemos mucha hambre. No tendrán, aunque sea un poquito para compartir, por favor. Los ricos, muy astutos, dijeron, no, 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 aquí no tenemos nada, ya se terminó, así que este, con permiso, váyanse todos a su casa. Los pobres, desilusionados, siguieron su camino. Entonces los ricos sacaron otra vez las ollas, las pusieron encima de la mesa, y cuando abrieron las tapas, su mensaje se hizo realidad. Ellos dijeron que no tenían nada para comer, y la comida que había ahí en la mesa se convirtió en sapos que saltaron, culebres que anduvieron por la mesa, todos se asustaron. Muy tristes dijeron: Oh, no, no compartimos nada. Y ahora. No tenemos ni para comer nosotros. Esta es la moraleja de la historia. Cuando tengas, es mejor compartir para que se multiplique. Bueno, a continuación quiero compartirles un juego para que puedan hacer en su casa. Es un juego muy lindo, se llama Tres Palabras para Ti. Yo los invito a que después de la comida o por la tarde, se sienten en la sala o en la mesa, en círculo, y entonces a cada integrante de la familia, entre todos, les demos tres palabras de aprecio. Por ejemplo, le toca el turno a la mamá y podemos decirle, mamá, tú eres muy amorosa, eres muy trabajadora, eres muy linda. Y entonces el siguiente integrante de la familia le dirá otras tres palabras. Así, cuando todos terminen, el siguiente turno será para papá, o para hija, o para hijo, o para abuela, o para tío, o hasta el perro le puede tocar a la mascota de la familia. Espero que este juego nos ayude a recibir mucho cariño ahora que estamos en casa. Nos vemos a la próxima.